Bienvenidos a un nuevo video de Vibra Positiva. Hoy vamos a hacer un corto, un short de acá de YouTube con 5 emociones extremas en los primeros 60 días de Van Life. Punto número 1, desapego. Punto número 2, miedos. Punto número 3, sorpresa. Punto número 4, felicidad. Punto número 5, aprendizaje. 3, 2, 1. Bueno, gente, como le estábamos más o menos contando, 5 emociones que a nosotros nos ha transformado en estos últimos 60 días o en estos primeros 60 días de Van Life. Vamos por el punto número 1, el desapego. Ahí tocamos el desapego a lo material. A lo material. Cuesta mucho desapegarse de las cosas que uno ha construido durante tanto tiempo. Con tanto sacrificio ha construido durante tanto tiempo. Vender un montón de cosas, la verdad que nos costó muchísimo. El desapego al confort. El desapego al confort, al estar en tu casa, en tu sillón, tener una estufa calentito. El desapego a la seguridad económica. Siempre trabajamos, toda la vida trabajamos. Hemos tenido negocio. Anteriormente a esto, nuestras vidas, por lo menos la mía, ha sido más que todo en el comercio. He tenido kiosco, hemos vendido empanada en la calle, hemos tenido despensa, hemos tenido un delivery, hemos tenido peluquería. Y el hecho de... Sí, siempre hemos trabajado y hemos elaborado nuestro convivir trabajando. O sea, siempre todas nuestras materias, todo lo que hemos conseguido ha sido trabajando. Y alimentando una familia, hijos, para mantener una casa, dejar todo eso ha sido bastante, bastante conflictivo. El hecho que vivir sin trabajar, que todo el mundo cree de que está buenísimo, realmente al principio se complica un poquito. Y el desapego a la seguridad económica y el desapego a otro punto principal en la vida de cualquier ser humano, que te cuesta muchísimo dejar, el baño. El baño, por favor. Uno no se da cuenta de que siendo una cosa tan común, diario, que uno no se da ni cuenta lo que es, ni siquiera se da cuenta uno cuántas veces lo usa, cómo lo usa. Y la verdad que no tener baño es algo que ha sido bastante, bastante conflictivo de dejar y de empezar a adaptarse a conseguir baño de otra forma. Eso sí, bastante. Pero bueno, eso entra en otro punto, ya te lo cuento. Vamos por los miedos. Punto número 2, los miedos. ¿Miedo a qué le teníamos? A morir de hambre. Miedo al desempleo. Miedo al desempleo, a, como te decíamos recién, a no poder vivir sin laburar. Estamos acostumbrados a trabajar. Si bien los dos somos pensionados, tenemos una pequeña entrada que es la mínima. Nosotros cuando nos largamos a esta vida, empezamos a sacar un poquito de cuentas, a ver si podíamos vivir con esto, y bueno, ya enseguida te lo cuento eso. Miedo a lo desconocido también, porque uno está acostumbrado siempre a tener tu casa, tu trabajo, te tomas el bondi o te vas en tu auto siempre a laburar. A lo que hace todo el mundo. A lo que hace todo el mundo, y de repente dejar todo y no saber qué va a pasar después, así que fue bastante, una bastante locura, complicado. ¿No? Miedo a la inseguridad, tanto económica como la inseguridad que estamos viviendo en el país a diario. Claro, el vivir en la calle, el vivir en tu casa, que más allá de que en la casa también pueden pasar, claro, pueden pasar cosas duras en la casa también, pueden entrar, qué sé yo, pero bueno, uno ya está directamente expuesto cuando estás en la calle. Sí, sí, aparentemente hay menos riesgo en la calle que en tu casa, pero bueno, eso es a debatir. Lo descubrí después. Claro, cualquier cosa, dejarlo acá en los comentarios para ver qué pensás vos de eso.
Miedo a los mecánicos, a la parte mecánica, miedo a que se rompa el rastrojero en plena ruta, en otro lado donde vos no conocés, miedo a los mecánicos propiamente dicho, que te mientan, que te roben, que te engañen, claro. Pero bueno, que te tengan a la vuelta. Son miedos que vamos a tener que enfrentar en algún momento. De hecho, lo estamos enfrentando que tenemos el rastrojero, que venimos con problemas mecánicos. Así que uno bueno. Va entendiendo que lo mismo te pasa en tu casa. Voy a llamar al plomero y es una lotería el plomero que encontré. Bueno, esto es lo mismo, en mecánica es lo mismo. Entonces, cuando empezás a ver que está en tu casa y que hay otro, ya no está el plomero, sino que está el mecánico, ya empezás a lidiar con lo mismo, pero a otro nivel. Sí, es más o menos igual. Punto número 3, vamos por el 3, por la sorpresa. ¡Ah, sorpresa! ¿Qué nos ha sorprendido en estos últimos 60 días o en estos primeros 60 días de Van Life? La sorpresa principal que nos pusimos de acuerdo con la bruja realmente fueron las amistades. Explota Facebook, WhatsApp con las amistades, tanto las amistades virtuales como las amistades reales, realmente han salido, claro, nos han sorprendido. Sí. Si bien muchos no es que estén o no estén de acuerdo, pero que han tenido sus miedos de que lo que íbamos a hacer, que somos dos personas grandes, que vamos a hacer esta aventura, y han tenido sus recaudos, pero la mayoría de nuestros amigos han estado siempre de acuerdo. Sí, pero igual tenían esos miedos que lógicamente teníamos nosotros. Porque son amigos. Claro, de que nos pase algo, de que la pasemos mal. Amigos, familia. La familia, el gordo, de que estés en la calle, que pase frío. Ah, mis hermanos, pero bueno. Que todo el tiempo abrigarte. Tenemos el apoyo de todas nuestras amistades, de nuestra familia también, de que nos apoyan en esta locura y nos están ayudando para que cuando salgamos bien del todo. Bien. Otra sorpresa, que si bien nosotros estuvimos sacando cuentas, cómo hacer, como te decía recién, para sobrevivir con dos pensiones mínimas en esta vida, realmente la economía nos ha sorprendido, pero rotundamente. Totalmente. Loco, se gasta muy poco. Se gasta muy poco. Cuando vos sacas, necesario, claro. Justo y necesario, ¿no? Ya no compras cosas por comprar. Porque encima no la puedes guardar, no la puedes no comprar. Tenemos heladera, no, claro, tenemos cosas para guardar, cosas y guardar que al final se te echan a perder o se te vencen. Y entonces, hoy por hoy, si bien está todo muy, muy complicado a nivel país, a nivel mundial y todo, cuando vos empezás a sacar las cosas que no son necesarias en tu vida, por ejemplo nosotros, de no pagar alquiler, de no pagar impuestos, de no pagar internet. Sí, pero bueno, también uno tiene gastos excesivos que a veces compra cosas, ponele, ahora vamos al centro, vamos a donde hay comercios. Y uno hay cosas que dice, esto realmente me hace falta, y nos miramos y decimos, no, guarda, no nos hace falta. No tenemos lugar tampoco. No lo compramos. O sea, no tenemos lugar tampoco, lo que está acá adentro, es lo que necesitamos realmente. Todo lo y a demás, veces hay cosas que sobran. Por ahí son lujo. Y lo más probable es que sí, que harán muchas cosas que sobren. Dentro de las sorpresas también, conocer lugares. Porque vos vas a decir, puta, esto, pero acá dónde van a conocer lugares, todavía no salen de Mendoza. Sí, hermano, pero vos sabés lo que es vivir toda la vida con mis 50 años en Mendoza. Pasar mil veces por un lugar, conocerlo, decir que uno lo conocí realmente ahora. Te tomás el tiempo para pararte, sacar una foto, mirando, buscar en internet. Disfrutar. La casa de gobierno, disfrutamos. Claro, conocer la historia de los lugares. Realmente eso para nosotros fue una sorpresa, conocer tantos lugares lindos que lo habíamos visto mil veces, pero que no lo conocíamos. Además por trabajo, porque uno siempre está ocupado en las cosas del diario, no te das el lujo de decir, voy a ir a hacer una excursión, voy a ir acá. A caminar, a pasar el día. A comer un sándwich en una plaza. Tal cual, justamente eso es el punto que viene, que es ser millonario en tiempo. Porque cuando tenés tiempo y tenés esas ganas de salir y de viajar y de conocer y de relacionarte, todo, lo tenés todo, hermano. O sea, tenés que salir, nada más. Con el tiempo nos hace poder conocer lugares. Y otra de las cosas, que es el último punto que hemos visto dentro del punto 3, que son las sorpresas, son los horarios. No hay horario. No sabes qué día vivís, ni si es sábado, si es domingo. No sabemos si es lunes, si es martes, qué hora es, nada. O sea, vemos muy poca televisión también. No nos interesa mucho los noticieros y todo el amarillismo. Es que uno está afuera todo el tiempo. Que realmente estamos más afuera, conectándonos con gente. Por más que ahora estemos parados, que no estemos viajando,
uno tiene tiempo para hacer otras cosas, así que es tanto el tiempo, tanto el abombamiento, la sobreoxigenación que tenemos de tiempo, que no sabemos qué día vivimos, a qué hora vamos a comer, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos. Muchas veces son las 2 de la mañana y estamos charlando, o estamos jugando las cartas, o estamos en internet, o estamos viendo algunos videos de otros viajeros que nos encantan, o haciendo artesanía, o haciendo artesanía, o yo me pongo a estudiar para editar, para mostrarte a vos mejor nuestra vida. O sea, de eso es lo que es lo que queremos, ¿no? Mostrarte, poder compartir con todos ustedes lo que nosotros estamos viviendo. Por eso te subimos toda la semana 2 o 3 videitos, por más que sean cortitos, pero justamente para eso, para que sepas de qué se trata y cómo la estamos pasando y cuáles son las 5 emociones extremas en los primeros 60 días de Van Life. Después de la sorpresa viene la felicidad, porque realmente cuando empezás a superar todos esos miedos, cuando empezás a superar el desapego y empezás a controlar eso, esa ya viene la felicidad. Y porque realmente es un encuentro también con uno mismo, porque uno, al yo no tener una casa encima, que uno se tiene que ocupar de acá, de allá, el espacio es más reducido, las cosas son más, tenés más tiempo para estar con vos mismo. Compartimos tareas. Pero estás con vos mismo en el sentido de que más en contacto con tu cuerpo, ya no hay tanta cosa material, entonces como que lo único que queda sos vos mismo. Y eso por está lo único bueno. Que te tenés que preocupar es por vos, no porque si el televisor está sucio, si la vereda está barrida, nada, tenés todo el tiempo para preocuparte por vos, y eso te lleva a la felicidad, justamente a eso, a vivir sin tiempo, la felicidad de no ser esclavo de un sistema, de no tener que pagar alquiler, esas cosas así que por ahí, por ahí los vencimientos te vuelven loco y no te dejan vivir el día a día como uno merece. Después, ¿qué es lo que nos deja también este tiempo? Que suma mucha más felicidad para nosotros, ¿no? De poder crecer en lo que a uno le apasiona. Claro. En lo que a uno le gusta. Te das cuenta de que tenés dentro de tu cabeza tantas cosas para salir, que si sos cajero de un supermercado vas a morir siendo un cajero de un supermercado y nunca tenés el tiempo a ponerte a pintar o a dibujar, o a tatuar, o a hacer artesanías, o ponerte a hacer cursos online como yo para aprender a editar, para aprender a sacar fotos, para poder compartir esta vida, como te decía recién, con ustedes. Hoy tengo tiempo, hoy tenemos tiempo a hacer las prácticas, a poder crecer en lo que a uno le gusta. Si hoy tuviera una guitarra, yo creo que le dedicaría todos los días por lo menos una horita de guitarra a la práctica en guitarra, mejor dicho, y seguramente que tocaría mejor de lo que toco ahora. Claro, pero es como lo que decíamos el otro día de la, ¿cómo es lo urgente? Lo urgente y lo necesario, claro. Muchas veces lo urgente le quita lugar a lo necesario. Muchas veces estás tan apurado, hay tanta urgencia porque tenés deudas que pagar o porque tenés responsabilidades que sí o sí tenés que cumplir, y le restás importancia a lo importante, justamente a vos, a tu cuerpo, a tu organismo, a tu máquina, a tu ser entero, ¿no? al ser espiritual que uno es, al ser humano que uno es, alimentarse mejor, a salir a caminar, a relajarse, a vivir sin tanta ansiedad, todas a esas disfrutar cosas, a las personas que tenés al lado, que a veces como uno está con la vorágine de lo cotidiano se pierde de a disfrutar. Poder extrañarlas, claro, porque muchas veces estás tan ocupado que ni siquiera podés extrañar a alguien. Todo eso desemboca en aprendizaje. Realmente en estos 60 días hemos aprendido 4 o 5 cosas que son fundamentales y que queremos seguir aprendiendo. Una de ellas es a vivir en el minimalismo. Como te decíamos recién, hay tantas cosas que uno quiere cargar arriba de la camioneta cuando salís de viaje. Tantas cosas que te quedan afuera cuando dejas tu casa, cuando vendes tu negocio, como en el caso nuestro, cuando vas vendiendo tus cosas, tus pertenencias, no quieres vender el equipo, no quieres vender el tele, no quieres vender esto, no quieres vender el otro, empezás a vender todo y querés tener adentro de la camioneta todo lo que tenés en tu casa y no se puede, no se puede. Y el hecho de vivir en el minimalismo, aprender a vivir esta etapa minimalista, a nosotros nos ha hecho
estar más tranquilo por una parte, vivir más relajado, más liviano, y por otra parte, justamente, es darle mucho más valor a la tacita que tenés. Antes teníamos 8 tazas, capaz que había una sucia, una rota, una que la dejábamos ahí. Hoy tenemos 2 tazas. Y son las 2 tazas con las cuales nosotros desayunamos, tomamos algo fresco, a la noche por ahí cenamos con la misma taza. Entonces son tazas que uno le va tomando un valor extra a lo que vale en realidad la taza. Claro. Entonces eso realmente es fantástico y es aprender día a día. Todos los días sacamos algo que a nosotros acá no nos sirve. No, además que si entra una taza más, tiene que salir una de esas 2 que tenemos. Si compramos una taza o si alguien nos regala una taza, tenemos que tirar una. O sacar una, porque no entra. Una remera, un pullover, lo que sea. Compramos algo nuevo, me dan una campera nueva. Bueno, tengo que agarrar una de las viejas y tirarla. No entra. Igual que con la sartén, con la olla, con los platos, con los cubiertos. Todos tenemos 2 de estos, 2 de estos, porque somos 2. Nada más. Todo eso del aprendizaje. Estamos también aprendiendo a vivir sin ansiedad. Totalmente. A bajar esos niveles de ansiedad, de estrés. Tenemos mucho tiempo, como decíamos al principio. Claro, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer mañana? Ay, qué mañana. Es que tengo que arreglar la camioneta. Ya está, listo. En algún momento se va a arreglar. En algún momento vamos a salir. En algún momento está la solución ahí. Hace falta que uno abra la puerta y salga y la va a buscar. Nada más, arremangarse y ponerse las pilas. Además que con el desapego te das cuenta que lo realmente importante son las personas. Más cosas te ayudan, son lindas, son hermosas. El sistema también es bueno, no voy a decir que el sistema es malo, porque no es así, pero empezás a ver y a disfrutar más a las personas, o sea, a preocuparte por las personas. Eso está buenísimo. Otra de las cosas que estamos aprendiendo, que está muy bueno, que hacía rato que venía con ganas también de hacer un cambio, no sé si rotundo, pero aunque sea paulatino, es en la alimentación. Comemos mucho más sano, mucho más barato, mucho más nutritivo, casi sin grasa, casi sin frito. Compramos el pan que vamos a consumir en el día, no comemos de más. Realmente estamos aprendiendo todavía cómo cocinar en una ollita, hacer de todo, o en una sartén, hacer de todo, y que sea barato, nutritivo, y principalmente lo que tenemos muy en claro, que no tenemos baño. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno come. Estos 5 puntos que te acabo de nombrar desenlazan en lo más importante, que ahora que tenemos tiempo alimentamos cada día más el sueño de qué, bruja. De vivir viajando en un rastrojero modelo 70. De vivir viajando en un rastronave modelo 70. Así que esperemos que se te hayan aclarado algunas dudas. Son preguntas que ustedes siempre nos están haciendo por las redes. ¿Cómo hacen con esto? ¿Cómo hacen con aquello? Ahora estamos armando un especial de 20 preguntas de ustedes para nosotros mismos. Queríamos más o menos contarle, resumiendo estas 5 emociones extremas que hemos vivido en estos primeros 60 días de esta vida que hemos llamado Vibra Positiva. No te olvides de suscribirte, de ponerle me gusta. Si te gusta mucho, ¡qué bruja! ¡Compartilo! Porque así a nosotros nos ayudás a continuar esta vida divina detrás del sueño de viajar en una rastronave modelo 70. ¡Por la Argentina! Gracias. Gracias, los queremos. Gracias a todos. Gracias a Buena Ruta, Buena Vida, que nos habló desde Alaska. Divino, están llegando a Alaska los chicos hace 5 años que están de viaje. También más o menos como nosotros, 55 años por ahí. Son tremendo. Gracias a los chicos de... ¿Cuál fue el consejo que nos dijeron? El consejo que nos dieron, que teníamos que salir, aunque sea potrerillo, chicos, vayan, dice. Son de acá de Mendoza, búsquenlo acá en YouTube o en Instagram, creo que están. Buena Ruta, Buena Vida, divino los videos, lo van a ver, la van a pasar re bien. Otros chicos que también estamos muy agradecidos porque nos nombraron y están ahí con nosotros son los chicos de Aventura de Tres por América. Ay, mi amor. Jessie, Nico y su perrita Sammy, véanlos porque son
fantástico lo que están haciendo esos chicos. Gracias por todo, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Ahora está grabando, ahora sí, se ve re bonito. ¿Cómo graba este celular? Ahí un poco más largo. A ese plano. Wow, ahí plano 1, toma 2. Ay, ore, la meia, la sola, lady. Ay, ore, la meia, la sola, lady.